She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Hello guys, good morning. It is currently 11:52, so it's technically good afternoon. But guess where I'm going? Guess. I'll let you guess for like 1 second. I'm going to Mexico! I'm going to Mexico. We're currently on the way to the airport. And it's, yeah, so the flight leaves at 4:15 p.m. And we get to Mexico around 9 p.m. So we'll get there a little bit late, pero I mean, I'm still going and I'm excited for the warm weather. And I have my shorts, I have like cute little blouses, because goodbye snow, like I'm over it. I'm over the cold, I'm over the snow. So yeah, I'm excited and I'm bringing you guys along with me. So I'm very excited to take you guys to experience Mexico with me. It's been 5 years since I've last gone. February 2017 was the last trip I took down to Mexico. So I'm very excited to see my uncles, my aunts, my cousins, and especially the food. Like, all I keep talking about is the food, and I feel like that's the only reason why I'm kind of going to Mexico. Pero, let's go to Mexico, you guys. We're currently here and now I'm just, we're gonna go say hi to my uncle. Estoy bien nerviosa. Voy atrás de mi mamá para que no me vean, pero es una sorpresa y estoy bien emocionada. Oh my god, I'm so excited. Okay, this is it. Wait, I'm gonna stay way behind my mom. Like, maybe I should stop here. Okay, I'm gonna film the reactions. Voy a agarrar su reacción y a ver cómo. Como mi corazón va palpitando. Like, I'm so nervous, you guys. She stopped. Maybe I should stop too. So right now we're just waiting for my uncle. He's in a brown van. I don't think he can't recognize me because obviously I have a hat and my mask. So he's not gonna recognize me at all. I'm gonna wait for my mom to like pack her things and then I'm just gonna pop out and, oh wait, I think, I. Oh, she saw them. Aquí me quedo. I'm gonna get there. ¿Cabe una más? Oh, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno, gusto verlos. Sí, deja marcar mi maleta. ¿Pues a Brian? Sí, sí, aquí ando. Deja agarrar mi maleta, si no me la lleva. Mira. Hola, tío. ¿Cómo están? Oh, me queda mi maleta. Ahorita la acomodo. Espera. Aquí vine a darles de sorpresa. Que ya está aquí en el aeropuerto. Ya acompañó a su mamá. Ajá. Sí. Shaking. Me brinque Adriana. También mi hermana. ¿Qué vemos, tía?
tía. ¡Ay, cómo nos he extrañado! ¡Chula! ¡Ay, mi tía! ¡Tío! ¡Ah, chulado! ¿Cómo estás? ¿Tú no estás en el aeropuerto? Mira, qué chulo. ¿Okay? Nos estaba enseñando toda. ¿Y que si se va a acompañar a su mamá? Ay. ¿Ok? Que me vio Ashley en el, ¿en serio? En el aeropuerto. ¡Sí! ¡Sí! ¡Pinche, te dije! ¡Ay, no! Y le dijo a Cipriano, y Cipriano le dijo, ha de haber ido a llevar a su mamá, a acompañarla. ¿Sí? Sí. Pero ella le dijo que ahí estaba. Y lo publiqué pensando que no lo iba a ver nadie. Yo solamente pensé que pues mis amigos y todo. Pero sí, se me... Y le dije a mi mamá. Pero no nos viste volando, corriendo, casi yéndonos de Puchaca. No. Sí. Casi se nos pasaba el camión, el avión, casi. Así, ¿no? Para dar vuelta. ¿Por qué? Es que iba a agarrar el letrero que decía bienvenidos a Jocotepec. Oh, ya pero está, lo perdí. Fuera. Hola, y ese milagro, ¿cuántos años sin verte? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Qué bueno, bien, gracias. Qué bueno, Isaúl. ¿Dormidos, verdad? Se me hace que no estaba despierta. Sí. So we made it home. It's currently 12:57. It's about to be 1. We have to wake up early tomorrow, like around 6:30, to go drink some cow's milk. Exciting. Yeah, so I'm completely exhausted. I will see you guys tonight. I mean, tomorrow. Bye. Brenda, ¿cómo estás? No, que iba a chillar y que sabe qué, y que sabe qué tanto, írala, no, que iba a llorar. ¿Cuánto tiempo sin verme? Bastante, 5 años. Mira qué bonito. Estás viendo cómo se la quitaron. Burro, pues. Se pasó. Hola, bonita. Mira, ahí viene otro. Hola. La cate padre. Él es más. Muerde. ¿Sí? Era mordido. Me lo acerco a esta. Hola. No, no te me vais a malpasar. No. Quiero alimentarte re bien. No alcanzó. No, el otro día el combinadón que dimos. Ya te vi. Desde Nestipa hasta el Chante. Se devolvió, ¿eh? Caminando con la tambora, sin des... Ya no lo llenó aquí. ¿No? No lo llenó. Viene derechitamente de la vaca. Calientito. Le puse yo café. No, sí, poquito café y chocolate. Con azúcar. Con azúcar. Y vainilla. ¡Pam! Y vainilla. Mira, qué bonitos. Sí. Hola. No. En el otro. ¿Dónde me pongo? Te van a hacer una corretita en chinga. Ahí vas a soltar tu cámara. Ahí va
No vas a saber ni dónde lo vas a aventar tu cámara. Mira, ya arrinconado, ya arrinconado, ya arrinconado. Se ve que se bien bruto. Se ve bien bruto. O él no está bruto, tú estás más bruto que él. Pues de los dos será. Ay, se ve bien padre. Se me impresionó. Ay, se siente bien cool. Sí. Yo voy a comer la tuna con todo y espina, ¿eh? ¿Te acuerdas de esa pendeja? No, familia. Está moviendo, pero ¿cómo llegué? Sí, la otra vez que llegaste. No. Van a botar los dos, dale, 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 con la bolsa, dale con la bolsa, pégale para que no muera, pégale para que camine, ándale, 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 qué bien, para que no quieras estirar. ¿Qué pasa? No, Mayra, corriendo ya no se le va a casa, no, Mayra, caminando, no, no, tan trabajoso. ¿Qué? Es trabajoso porque te bajes, hijo. Cuéntale, pues. No, a ver, me la soga, yo lo manejo sola. Dale. No manches, pero ahí con esa. Métele. No, así no, así, pues, sí, puede. Pero nomás se va con un lado, pues sí, uno tiene para otro lado. Oye, no, amárrale el otro pedazo para acá. ¿Subo? Ah, ya. ¿Cómo, Rigo? A verle, pues. Espera. Hey, pero amárrale del otro pedazo para que te dé vuelta. Oh, sí. ¿Cómo, cómo? Ya. Es que si le tienes que dar la vuelta, si no, ¿cómo le va? Ahí está el bozal, mira. Sí, suéltame, yo soy. Ah, bien, no, para que vea. ¿No sabes o qué? Pícale, mencha. ¿Qué pues? Tú te lo puedes. Te lo vamos. No, es que le pican aquí. ¿No puedes? ¿Eso es qué? No, ahí sí me tumba. Luego le van a poner un patadón y no, me. No, compa, ahora sí es. No, qué vergüenza, Ahora sí, qué vergüenza. ¿Cuánto pasé? No, yo me le subía al pinche becerrito. ¿Sí, no? ¿Te abullo con quién? Oye, pero no lo. No, no lo sueltes. Ya que llegué allí. Ándale, con tu tía Kim. Ah, no. No. Bueno, te libre acá. ¿Cómo le era? No más. Está chulo. Gente. Ah, ay, no. La primera que me sale. ¿Tú que te enojas? Ah, hasta le subí el sombrero al tío, ¿ya? Con todo respeto. Y a dos balas. Le la atravesé, me lo vi. Saco sus pistolas. Hey guys, so we're back home. We've been home for like about 5 hours or so. I'm completely exhausted, like beat. I also want to unpack and just shower and get ready because we're going to go to the plaza later today. So I'm excited because it's a Sunday. So right now I'm gonna go ahead and unpack and just put in the drawers. This used to be my room right here, except my sister took over it. So now it's my sister's. But guess what, sister? It's my room for this 2 weeks. Yeah, so let me show you guys around the room. I might show you guys the house later on today. They're still kind of building it. I mean, it's fully done. We just need to start adding like the small little details and adding furniture and stuff like that. For the most part, it's complete. So you walk in, there's a door, there's a bathroom, there's this dresser thing, a mirror with like another slot to put your shoes or whatever. This mirror slides over, you could put more stuff in there. Those hearts are my sister's. This right here is her bed. It's so comfortable, let me just tell you that. It's a mess right now because, well, your girl was laying on it and talking to her boo-boo. That's another jerk. I think it turns on over there. It's super beautiful. And guess what? They completely sold this to us with the handles being backwards. Like, hello. Like, I don't need it on this side, you know what I mean? But yeah, this is where I'm gonna put the stuff away. And over here, my mom,
I wanted this curved when I was younger. I was probably like 13, not even. I was like way younger. But I wanted it curved and my mom was able to do that for me. She got this window to be curved. It's a door. So when you open the door, you get to see the beautiful view. So we open it. And how beautiful is that? So gorgeous. It's so calming over here. I'm just gonna stay here for a moment so you guys could admire this view with me. No se lava para quitarse la. Mira. También sucia. Este es el sabor, Saúl. Este es el sabor. Pero me da como... Ese es el sabor. Sí. De la vitamina. Sí. Ay. Ay. Ya se quiere subir. Aparte de reportó. Aquí reportando desde la ciudad de Jocotepec, Jalisco. Vénganse a ver y disfrutar montañas y lagos. ¡Ande! Cerros y praderas. ¿Verdad? Por si no las conocen. Por si no las conocen. O si de eso nos mantuvimos y ahora norteños, que son guasanas. Sí, que son guasanas. Que son guasanas. Ay, mamás. Sus manos bien sucias, sucias. Se ha vuelto para acá. No, allá estoy yo aquí. We're here eating meat, guacamole, nopalitos, tortilla. Bomb. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa.